de los Palazuchos de San Isidro. ¿Cómo la está pasando, Leo? La verdad que bárbaro, no, es un sueño, la verdad que no tengo palabras para agradecer a toda la gente que vino, a todos los amigos. Era un sueño hacerlo acá en el hipódromo de San Isidro y bueno, se hizo realidad, yo la tiré como idea a principio de año y bueno, nadie me creía, este está loco. Y bueno, agarramos y dijimos, vamos a hacerlo y bueno, lo hicimos acá. Mucho esfuerzo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que mucho esfuerzo, pero bueno, cuando algo se hace con amor y con sacrificio, las cosas salen a full. La fecha 14 de noviembre, un día antes digamos, del aniversario de la restitución histórica, ¿por algo en especial se hizo justo el 14 o porque se dio así? Sí, teníamos varias fechas, pero bueno, agarramos y dijimos el 14. Ahora a las 12 va a haber una sorpresita y bueno, justo aprovechamos la fecha y la dimos para adelante. Y hablando de la fecha tan memoriosa, ¿cómo recordás ese día? ¿Cómo se enteraron ustedes que se votaba? Bueno, nosotros tenemos un agente, Juanjo, Emi y Dani Matos, que están en empresa full. Y bueno, hicimos una movida para, me acuerdo que nos juntamos en casa de Adrián a comer unos choris. Y bueno, nos enteramos ahí y no lo podíamos creer. La verdad que fue algo emocionante. Y cuando cuando te dijeron sí, vuelven. Cuando dijeron vuelven, Abuedo, sí, se aprueba la ley, ¿qué sintiste? Y bueno, ahí había chicos de la peña que todavía no habían comprado el metro y nos pusimos campaña para que empiecen a comprar el metro. Tiramos la idea en el departamento de peñas de poner plata todos los meses entre varias peñas y comprar un metro cada mes. Y bueno, hicimos la movida para que la gente se comprometa a comprar metros cuadrados. Leo, en realidad te quiero felicitar porque la verdad la fiesta es excelente, muy distintas a todas, la verdad es esa, y lo felicitamos de corazón y bueno, a disfrutar lo que queda la noche y gracias por todo. No, gracias a ustedes por estar siempre con las peñas y bueno, y quiero agradecer a todos los amigos, a todo el departamento de peñas, a los directivos del club, a los jugadores y a Sarcófago que está tocando de fondo, de los Ratones Paranoicos y bueno, y a toda la gente de prensa que siempre apoya a las peñas. Gracias a todos ustedes. Gracias, Leo. Gracias a ustedes.